con más información, efectivamente. La misa de Nochebuena o misa de gallo en la tradicional iglesia San Francisco de Guayaquil cambia de horario a las 19 horas para que los feligreses que se congregan de distintos puntos de la ciudad puedan movilizarse tranquilos ante el toque de queda. Más detalles nosotros tenemos a través de la siguiente nota. Por favor. Se acerca la Nochebuena y con aquello los fieles católicos se alistan para acudir u oír la tradicional misa de gallo que por la pandemia cambia su horario en la iglesia Nuestra Señora de los Ángeles o más conocida como San Francisco, ubicada en el centro de Guayaquil. Para la misa de Nochebuena, pues nosotros movemos el horario desde las 10 que estaba planificado a las 7 de la noche para que terminada la misa la gente tenga el espacio suficiente para poderse dirigir a sus lugares, a sus hogares, ¿no? Con total tranquilidad. En esta iglesia el aforo permitido es de 180 personas, pero como lo han hecho los párrocos desde hace meses, las misas serán transmitidas a través de la web. Piden la colaboración de la ciudadanía para cumplir con las medidas de bioseguridad. Para que no haya ningún problema con los fieles, con una situación semejante. Y de ahí, pues, lo del aforo y todo lo demás es lo que se estableció según el protocolo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que fue aprobado por el COE Nacional, es lo que se rige en todas las iglesias del Ecuador. El padre señala que si bien es cierto, esta celebración será distinta. Se va a resignificar el verdadero sentido de la Navidad. En acción de gracias a Dios por la vida, por la familia y por todo lo que nos ha dado. Hay cosas que tenemos que superar, por supuesto, pero tenemos que superar siempre con la fe, con esa esperanza, con esa valentía y con ese coraje que nos da el ser hijos de Dios, de sentirnos pues amados por el Dios. No se puede decir que otra cosa que una feliz Navidad, una bendecida Navidad y un bendecido año 2021 a cada uno de ustedes. Informó Adriana Peralta. Bueno, ahí están las medidas de bioseguridad y también las disposiciones del COE Nacional está acatando las diferentes iglesias que el aforo no va a ser muy amplio. Van a ser transmitidos también por internet para que las personas puedan conectarse desde sus casas y que así puedan sentir la Navidad y reconocer que en estas fechas no justamente no es los detalles, los regalos, sino que vino un Salvador a nuestra tierra y que Él nace nuevamente en nuestros corazones. Es una manera simbólica de conmemorar estas fechas, de sentir que estamos en paz, de sentir que estamos en coinonía y de disfrutar con quienes más amamos. Agradecer, sobre todo agradecer, porque estamos con vida, estamos con salud y en unión de los que más amamos. Ahora nos vamos con Ursulita, que está junto a la abogada Eliana Mejía, y ella nos va a dar luces en cuanto a respecto a las medidas de bioseguridad y también a las nuevas normativas del COE. Por favor, Ursulita.